Les decía que teníamos con nosotros, y es un honor realmente, tenerlo a Darío Steinreiber, filósofo, docente, conferencista. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Por favor, un placer. Un gusto enorme, realmente. A ver, yo recién hablaba y pensaba, es casi la descripción de la llegada del Mesías, ¿no? El Mesías está por venir. Sí. La realidad que nos muestra el gobierno es una realidad. Uno dice, bueno, hay datos y se supone que el dato habla por sí mismo y es una verdad en sí mismo. Ahora, lo que yo te pregunto ¿es el dato hoy un elemento importante para la política? A ver, muchas cosas. Primero, ya que mencionás al Mesías y estamos en fiestas. Estamos en fiestas. Estamos en Semana Santa, estamos en la Pascua Judía. Me acuerdo de un relato de Gershom Scholem que cuenta que una vez el Mesías finalmente llegó a Jerusalén. Se dio su arribo. Sí. Y entonces uno de los habitantes lo reconoce en la puerta y lo sale a saludar y le dice, Mesías, ¿cuándo vas a venir? Claro. O sea, el tipo había llegado, sí, pero a nadie le convenía su llegada, porque sí, lo que se sostenía ahí era el estado de promesa eterna. Claro, era, ¿no?, más importante la promesa que el hecho de que se cumpliese. Totalmente, porque detrás de esa promesa se anudan, como bien decías vos, hablando de la realidad social, pero también de cualquier otro tipo de realidad. La promesa está siempre presente en toda esa necesidad de procrastinación que el ser humano genera, digo, para tolerar un poco la miseria en la que vive. Digo, pasan las parejas cuando, viste, tu pareja te dice, ¿y cuándo vas a cambiar? Dame tiempo, ¿no? Y el tema es hasta cuándo sostenés ese tiempo. Entonces, ante la pregunta de la realidad, ¿ofrece datos contundentes para que esa promesa se derrumba o no? Tengo que lamentablemente decir que la realidad siempre es amorfa. O sea, que el acceso a la realidad, sí, por parte del ser humano siempre es desde el punto de vista de la interpretación. O sea, a mí no me cabe duda que el gobierno siempre va a encontrar la manera de leer los datos para refrendar lo que previamente quiere instalar. O sea, el gobierno te entrega el dato y te entrega la lectura de ese dato. El dato se da. Ahora, ese dato es letra muerta, ¿no? Es siempre lo que vale es la interpretación que hacemos de ese dato, porque un dato solo no dice nada. Volviendo a la liturgia religiosa, sí, el hebreo, por ejemplo, es un idioma que no tiene vocales. Entonces vos esas consonantes las estás vivificando todo el tiempo cuando las lees, le imponés a las consonantes la lectura que vos querés hacer. Acá pasa lo mismo, vos ves índices, datos, números, lo vas a leer atravesándolo de un lado o de otro de acuerdo a lo que previamente vos querés sostener. Entonces, como bien vos decías, que haya bajado la pobreza o no, en términos cuantitativos depende de cómo lo leas, pero en términos cualitativos la discusión es otra. Porque en definitiva la pregunta es, ¿qué es la indigencia? Claro. ¿O qué es la pobreza? Digo, si pobreza es que la gente se muera de hambre, evidentemente gana el poder. Porque entonces vos podés demostrar que, no sé, hay menos gente que se muera de hambre. Pero en términos de pobreza de realización, que la mayoría de la ciudadanía no pueda realizarse en lo que es, habla de un estado de pobreza. Sí, digo, donde el Estado debería garantizar, de alguna manera, la posibilidad para que cada uno pueda realizarse en lo suyo. Claro, hay una elección por parte del Estado, decís vos, en mostrar que hay un recorte de la pobreza, en lugar de decir, miren, todavía tenemos uno de cada cuatro argentinos pobres en nuestro país que no puede realizarse, como decías vos, por ejemplo. Siempre es una cuestión de criterio, que es lo que siempre se oculta, lo que queda como supuesto. Sí. Vos discutís si bajó o no bajó la pobreza, pero nunca discutís la definición filosófica de lo que es ser pobre. Sí. Y ahí es donde después se decide si los índices son más altos o más bajos. Estamos lejos del concepto, porque me resuena un poco a esto de la posverdad, que vos trabajás bastante sobre ese tema. Sí. ¿Estamos lejos de un poco de esto de interpretar los datos de una manera o de otra? Estamos arrojados en la posverdad, sí. O sea, estamos arrojados en la posverdad porque hay una ilusión de que el dato de modo verdadero. La verdad siempre es una construcción. El tema es si vos, ante una realidad que se te presenta abierta a interpretación, vos lo único que haces es tratar de resguardar lo que vos previamente pensás, o al revés, te abrís al pensamiento del otro. Porque si la realidad es amorfa, pueden darse esas dos posibilidades. A mí me gusta pensar la posverdad en esos dos esquemas. O sea, yo creo que, a ver, lo digo así brutal, yo creo que el que la verdad haya muerto, como decía Nietzsche, está bueno.
O sea, ayuda. Murió la verdad. Nietzsche murió, la verdad. Nietzsche dice Dios ha muerto y detrás de la muerte de Dios, vos lo podés interpretar de diversas formas, sobre todo en términos de absolutos. Uh-huh. O sea, nadie puede venir a decirte yo accedo al absoluto. O sea, si vos te encontrás con alguien que te dice yo tengo la verdad, salí corriendo. Pero ¿qué pasa con la búsqueda de la verdad? Digamos, se supone que todos estamos buscando la verdad de alguna... Bueno, los periodistas se supone que buscan la verdad también. Gran tarea para el periodismo, repensarse. Nunca la vamos a encontrar. No, entonces. Pero creo que hay un conflicto muy interesante, que es que si vos seguís, digamos, escuchando el periodismo decir que su tarea es buscar la verdad y la verdad murió hace 200 años, tienen un problema. Sí, sí, estamos... Un problema vocacional, claro, te claro. diría. Pero, digamos, cuando decimos que la verdad ha muerto, significa desenmascarar que siempre que alguien habla en nombre de la verdad, está tratando de imponer su propio interés. Uh-huh. Que la verdad es aliada siempre al poder. Eso no quita que uno no la busque. Buscamos un saber que sabemos que nunca vamos a encontrar. Pero no lo podemos dejar de buscar. Ahí dijiste algo que me deja pensando. Vos decís, la verdad es aliada al poder. ¿Cómo es eso? Y porque el poder, digamos, en todas sus manifestaciones, no hay un poder como algo cerrado, único, externo. El poder atraviesa todo lo que hacemos. Ahora, el poder se ejerce, se instala, ¿de qué modo? ¿Cuál es su modo más efectivo? Naturalizando su propio interés como si fuese el interés de todos. Uh-huh. En la naturalización juega un rol fundamental el saber y la verdad. Por eso cuando el poder logra demostrar, pero aparte desde la ciencia, desde las instituciones, que su propia lógica es la lógica general de la humanidad, ganó. Digo, el caso más concreto sí. que hoy lo vemos, por suerte, en las revueltas de estos últimos años, es el caso de la opresión de la mujer. O sea, se naturalizó históricamente que la mujer ha venido a este mundo para una serie de rasgos o de propósitos que en realidad están absolutamente enhebrados en lo que es un paradigma de tipo patriarcal que necesita de la mujer generando y cumpliendo con esos objetivos. Ahora, digamos, cuando vos deconstruís esa situación y te das cuenta que detrás de eso hay una situación de poder, se te derrumba toda una naturaleza que de algún modo ordenaba, digamos, tu vida cotidiana. Por eso es tan fuerte. La revuelta de la mujer toca, digamos, las zonas como las fibras más profundas de lo sí. que tenemos naturalizado como sentido común. Entonces, la reacción de la sociedad patriarcal, ¿cuál es? Cagarse de risa, ¿no? Ese chiste incómodo, bueno, ahora no puedo decir más piropos. Todo ese pelotudeo que surge. Que tiene más que ver con que le estás tocando, estás poniendo el dedo donde más duele. Porque históricamente el patriarcado, ¿qué ha hecho? Ha hecho de la mujer una sirvienta, básicamente una asistente para su propia necesidad, que es la reproducción de un sistema donde el varón ocupa un rol fundamental y la mujer acompaña. ¿Qué pasa con la mujer en tanto y en cuanto, a ver, se me ocurre relacionarlo y lo charlábamos también afuera del aire, hay en este momento una especie de reconversión de la política? Yo te he escuchado decir que la política tradicional está en crisis. Sí. ¿Cómo lo vinculás eso al papel de la mujer y en este contexto tan vigente esta revolución del feminismo en este momento? No, para mí, me impacta gratamente, me siento como muy aparte interpretado en lo que es la revuelta feminista. Es muy linda la palabra revuelta, por todo lo que implica. Más más a 200 años del nacimiento de Marx, que se cumplen 90 años del nacimiento del Che Guevara. Es un año interesante en términos de efemérides. Digo, es interesante la revuelta, que implica revolución, pero que implica también como dar de vuelta, ¿no? Volver a dar desde otro lugar, volver a barajar. Yo creo que el feminismo nos está demostrando que se puede hacer política de un modo diferente. Creo que la política tradicional está en crisis, ¿sí? Y creo que quien más tajada ha generado de eso, quien más ha ganado con la crisis de la política tradicional, ha sido la antipolítica. La antipolítica expresada para mí en el gobierno y en su forma de llegar al gobierno, aunque después no hace otra cosa que política, ¿no? Porque Cambiemos prometía que no era la política tradicional. En un punto hasta prometía que era la antipolítica, esto que vos Absolutamente. Estás pero todo el,
todo el discurso sí. está atravesado por la antipolítica, es un discurso gerontocrático, uh-huh. New Age, es un discurso que visualiza la actividad política en sí misma como una actividad corrompida, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, se han propuesto como una alternativa por fuera de la política tradicional, pero que incluye la despolitización de la sociedad, o sea, la ausencia del conflicto, porque lo que buscó ese discurso sí. es la despolitización. Yo creo que el feminismo lo que propone es exactamente lo contrario. Frente a la crisis de la política tradicional, no a la antipolítica, sino a la repolitización general de la sociedad en su conjunto. En todo hay política, en la relación vincular, una relación de amistad es una relación política, una relación de pareja, ¿cómo no va a ser una relación política? Cuando escuchamos que todo el tiempo se nos insiste en esta cosa de están politizando lugares donde no se tiene que hacer sí, política, ¿no? Sí. No politicen el aula, no politicen la mesa del hogar. O sea, ¿alguien piensa que una familia no es un espacio politizado o que no se hacía política antes, cuando el jefe de hogar al mando de la mesa decidía quién lavaba los platos y quién tenía derecho a estudiar y quién no? ¿O que en un aula no se hace política cuando un docente enfrenta a un grupo de alumnos y hay dos singularidades puestas en juego? Porque política no es anda a votar. La política expresa las relaciones de poder, y las relaciones de poder lo que expresan fundamentalmente es la posibilidad que tiene cada ser humano de sacar a luz su singularidad. En todo hay poder, acá hay poder. Donde vos me preguntás, yo veo por dónde, hablo, vos me interpretás. Esto es una relación conflictiva. Para mí el conflicto es la clave de las relaciones sociales y vinculares. O sea, para mí el conflicto no genera violencia. Violencia se genera cuando una de las partes en conflicto demuele a la otra en nombre de la reconciliación, de la paz o de la Argentina unida. ¿Qué pasa con, no sé, se me ocurre pensar, por ejemplo, hay determinados conceptos que han surgido a veces de esta pulseada entre dos sectores en la sociedad? Estoy pensando en el concepto de Corea del Centro, por ejemplo, que se supone que es un lugar al que todos queremos llegar, o sí. no, pero da la sensación de que llegás ahí y, bueno, por lo menos no te van a pegar de los dos lados, o por lo menos sí. vos no te van a decir que estás de un lado sí, del otro no. ¿Y qué pasa con la grieta, no? Que son de esos dos elementos que habitualmente escuchamos los argentinos. Yo creo que es como un tema viejo la grieta, ¿viste? Que sí, se quedó, pasó de moda. Pero yo creo que Corea del Centro... Sí. Corea del Centro. Demuestra que Corea del Sur y Corea del Norte también son imaginarios. ¿Entendés? ¿Cómo es eso? Y porque los dos polos, casi siempre... ¿A quién le conviene que subsista Corea del Sur y Corea del Norte? ¿A quién le conviene? A Corea del Sur y a Corea del Norte. Totalmente. O sea, ¿quién se ordena sí. y quién encuentra su seguridad y tranquilidad en una relación confrontativa binaria? Sí. Los dos. Claro. O sea, la existencia de uno justifica al otro. Boca digamos. Necesita de claro. River necesita uh-huh. de Boca. Y se necesitan mutuamente, si no, no tiene sentido. El bien necesita del mal y el mal necesita del bien. Ahora lo explico eso, sí. pero déjame llegar a la frase de Foucault, donde Foucault dice, donde hay poder... hay resistencia. Uh-huh. Eso significa no solo que cuando el poder se ejerce, una resistencia sale a oponérsele, sí. sino que el mismo poder necesita la existencia de esa resistencia para que el poder pueda ejercerse. A nadie le conviene más que haya una resistencia que al poder, sino el poder queda como impotente, claro. justamente. O sea, el poder necesita ejercerse contra una resistencia. Uh-huh. ¿No será que el poder crea su propia resistencia? Y entonces digo, no seamos la resistencia que el poder necesita, porque estamos todos terminando muchas veces incursionando en los lugares que parecen como predeterminados y guionados para que uno haga el juego que el poder termina necesitando. Entonces, uh-huh. esa grieta... A veces, a mí me gusta leerla como que a ambos lados de las grietas, sí. ambos están felices de que exista la grieta. Claro. Entonces, me parece que ahí hay que poder disolver ese binario, y disolverlo no es Corea del Centro. Disolver la grieta es entender que todo es grieta. Que hay grieta cuando te levantás a la mañana y no querés ir a laburar. Que hay grieta cuando te rompen las pelotas todo claro. el tiempo con mil cosas. O sea, todo el tiempo. O sea, hay que agrietar la ontología. Vivimos en la grieta, directamente. Vivimos en grietas aceptarlo, permanentes. Decimos, sí, pero salirse sí. de una grieta única que termina como encolumnando uh-huh. todo a la vieja idea de la guerra fría en dos polos sí. unívocos. Yo soy la política y vos sos la economía, y nos ponemos a pulsear. ¿Quién tiene que ganar, la política o la economía?
Para mí la economía es una forma de la política. No creo en una economía como algo autónomo o independiente de la política. Es una forma de hacer política. No hay una economía, hay economías. Lamentablemente hay una economía que ha hegemonizado el discurso económico, pero siempre que la economía se muestra a sí misma despolitizada, es donde más política hace la economía. Cuando quiere... Claro, se muestra impoluta, digamos, se muestra como que es técnica. Neutra, como técnica, digamos, no hay mayor forma de hacer política que la neutralidad, porque ahí el que hace política logra su mayor objetivo, que es ejercer el poder sin que nadie se dé cuenta, haciéndolo pasar como algo natural y propio de las cosas. Podría no generar resistencia en ese contexto, según vos mencionás, digamos, cuando no, de alguna, ejercés el poder, pero no se nota, no se ve. Exactamente, o genera la resistencia que el poder necesita, y entonces... Entonces, al final, digamos, de nuevo, es cómo salirse de esa discusión. Yo no creo en una política ideologista pura, ni creo en una política gestionalista pura. O sea, ideología sin gestión no funciona, y gestión sin ideología tampoco. Hay que encontrar ahí, en esa tensión, ¿no? Estoy pensando en modelos de la política. Claro, bueno, por ejemplo, uno podría decir que este gobierno, cuando asumió la ciudad de Buenos Aires, proponía una especie de política de la gestión, digamos, sin hacer política. Mira, ¿no? Venimos a gestionar. Tal cual, y desideologizado. Sí. No, esta cosa de que la izquierda y la derecha han pasado de moda, digamos. No importan las categorías. O sea, llamalo izquierda, derecha, Menotti, Bilardo. ¿Y esa visión que en los colegios, por ejemplo, no tiene que haber política? Es increíble, porque ya hay política. O sea, la idea de que no hay que hacer política en la escuela es suponer que en la escuela de por sí no se hace política. En la escuela es un acontecimiento político-social. La formación de ciudadanía. ¿Dónde se hace política sino en la escuela? Digo, ¿cuáles son las instituciones primarias de la política? La escuela, la familia y la primera y la más importante, el lenguaje, que te la regalo. Y el amor. Digo, para mí no hay relación política más fundamental que la pareja. Estás conviviendo con alguien que no entendés, que tenés que generar una relación de tolerancia mutua, donde tenés que abrirte a la diferencia del otro y sin embargo van juntos. Háblame del amor, porque a mí me parece que es fascinante en un punto y digo, supongo que es totalmente transversal a todo lo que hacemos en la vida. Sí, digo, pero se juega en el amor algo de esto, ¿no? Digo, cuando el feminismo sale con la frase a fin de los 60, lo personal es político, lo que viene un poco a denunciar es esto, ¿no? Como que bueno, el amor no tiene nada que ver con el poder, entonces sale espontáneamente, ¿viste? Esta idea de que uno cuando ama se enamora de modo autónomo o individual. Perdón que lo digo así, el amor también es una construcción social. Digo, si todo es una construcción social, ¿por qué el amor no? ¿Viste? Decimos, no, la propiedad es una construcción social, la libertad es una construcción social, pero cuando me enamoro son mis células que, o mi alma. También hay un formato del amor en el que estamos investidos y codificados. Revolucionar el amor es un gran desafío, pero tiene que ver con una revolución toda. Digamos, en ese sentido, he leído algunas definiciones tuyas, algunas de ellas tenían que ver con esto, ¿no? Con el reconocimiento del otro, en tanto es diferente de uno, y un poco aprender que en eso también puede haber el amor. Es decir, no hay una situación, y me parece que en este caso también, vos lo manifestabas muy bien, digo, no hay una ecuación económica que de alguna manera venga a completarte, digamos, sino justamente una búsqueda por otro lado. Muy bien. No. Pero aparte, me encanta porque no hay para mí vínculo más aneconómico que el amor. El amor es pérdida pura. Nadie gana en el amor. ¿Cómo es eso? Y sí, porque si ganas, si el amor es un vínculo con Si ganas, no es amor, decís vos. Hay disolución del otro, porque si ganas, vos haces que el otro encaje en tus necesidades expansivas o en tus necesidades propias. Sí. Entonces, en el amor hay desapropiación. ¿Quién es más importante en el amor? ¿Vos o el otro? Y se supone que el otro. Entonces, perdés. Porque das al otro, entregás al otro. O sea, es lo... Te lo... corres vos y aparece el otro. Peor, no es que eso, te corres, te retirás. Te retirás para que el otro irrumpa. Entonces, es una relación absolutamente antieconómica. En términos de la economía como forma de acumulación. O sea, sería una economía del don, del dar, ¿no? Que tiene fundamentos, digamos, que escapan a lo que es la lógica del intercambio capitalista. Ahora, ¿es posible esto? Yo creo que sí.
creo que es posible, pero obviamente en relaciones por ahí vinculares personales, pero digamos, la revolución vincular solo puede darse en el marco de una revolución social completa, cuando se discute temas como matrimonio, monogamia, poner el tema de la monogamia, sí. Que uno lo discute como algo propio de una pareja. Digo, la monogamia tiene que ver con el poder y con la propiedad. Entonces, ¿vos podés discutir monogamia en una sociedad capitalista cuando de lo que se trata es de hacer del otro una propiedad tuya? Hasta que no se deconstruya la idea de propiedad, no se va a deconstruir la idea de monogamia, ¿no? Te dejo para el final una de las preguntas que para mí, seguramente, digo, va a generar como mucha expectativa, seguramente mucha gente la tiene. Vos sos filósofo, la filosofía es una herramienta que se utiliza, uno supone, para, en principio, para buscar la verdad, digo, podría tener que ver con esto, pero, digo, ¿qué pasa con el sentido de la vida, de alguna manera? ¿No te ayuda la filosofía justamente a encontrarlo? Sí, digamos, lo primero que te ayuda la filosofía es a deconstruir la idea de que el único objetivo en la vida es encontrarle un sentido último. O sea, yo tampoco creo que haya un sentido. Hay sentidos efímeros, cambiantes, contingentes. Vos vas buscando el sentido y por suerte la realidad te pega cachetazos todo el tiempo y vas como moviéndote. Vas perdiendo también de alguna manera. Vas perdiéndote. Yo creo que el sentido de la vida es perderse, escabullirse de aquellos que te quieren vender sentidos empaquetados, ¿no? Mm-hmm. Veo al sentido más como un escape que como un encuentro, porque no nos olvidemos que nuestra sociedad en su conjunto instituye permanentemente sentidos cerrados. Entonces, la filosofía es una herramienta muy útil para eso, para estar todo el tiempo peleándote contra el sentido común. Sí. Darío, la verdad te quiero agradecer muchísimo. Sé que tenés una agenda realmente muy, muy ocupada, conferencista, das charlas en todos lados, tenés también un espectáculo en marcha, y nada, por supuesto sos docente, sos filósofo, así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer y gracias por darle este espacio a la filosofía. Gracias. Gracias. Bueno.